Bonjour à tous, merci. Je vais parler en anglais. I'm gonna speak in English because I come from south of France, you know. Je viens du sud de la France. Voy a hablar en inglés. Provengo de la parte sur de Francia. Et au sud, on a un accent très fort. We have a very strong accent. Y tenemos un acento muy fuerte en el sur de Francia. So you won't understand my French, entonces, right? No van a entender mi francés, a lo mejor. Vamos a ver cómo nos va con el inglés. Voy a empezar by three images. Utilizando tres imágenes. The first one, el primero de ellos... Was a trip that I made in Iran, Teheran. Teheran, Iran. I was in a street, en una calle, a very long street, una calle muy larga, that goes to que va desde Iman Khomeini Square, de la Plaza Iman. Iman Khomeini. El Iman Khomeini, me imagino. And there is this street, very y hay long street, esta calle muy larga, como and digo. A lot of shops. Y hay un sinnúmero de tiendas por esta calle. You know that in Iran, ¿saben movies que are forbidden? Están prohibidos las películas en Irán. Music is forbidden. La música también está prohibida. No, music. You don't listen music. It's not no hay, no, está, no, no se permite escuchar música. But on this very long street, en esta calle tan larga, you had shops and all había the shops tienda had y todas las tiendas GTA 4 tenían GTA 4 on sale. En venta. GTA 4, you know, it's como ustedes saben, son juegos de video. And a little bit further, you had y un poquito más adelante tenían un café pequeño. Kind of authorized. Semi autorizado, digamos. With Wi-Fi. Con Wi-Fi. And cheesecake. Y cheesecake. And even hasta a rock band. Una banda de música en rock, de rock. It's totally forbidden to play rock, but pues obviamente está prohibido tocar café, rock, pero ese día en este café, en esta calle donde estaban GTA 4 everywhere, vendiendo videojuegos por todos lados. The group was doing some rehearsal of rock music. Estaba haciendo una Bob Dylan, I think, Bob Dylan, Blowing in the Wind, creo que era la canción que estaban tocando. Imagine de John Lennon. What's going on by Marvin Gaye. What's going on, Marvin Gaye. I remember these songs, but y some me acuerdo de algunas, pero no todas. They were rehearsing other songs. Pero estaban tocando otras canciones. And then two girls were entonces there, estaban dos muchachas ahí. Of course, with headscarf. Con su vestimenta típica de Irán. And they were watching on YouTube, estaban viendo algo en YouTube, which is of course forbidden que, as well, que también está prohibido, but you have some ways, you know, pero that hay formas de utilizar some technical algo, applications unos aplicaciones técnicas para bloquear YouTube. Para romper los candados. And they were watching y estaban viendo which was a video by Lady Gaga. Teléfono de Lady Gaga. So, I was entonces, in Iran. Estaban en Irán. Yo estaba en Irán. GTA 4, the music videojuego, in the cafe, la música en el Lady café Gaga. Y Lady Gaga. So, even in Teheran, entonces, in the aun place, cuando en Teherán, donde está todo esto prohibido, as far as you can imagine from the US culture, de lo más lejos de la cultura americana, tienes los mismos world videojuegos que existen en el resto del mundo, the same kind of songs, las mismas canciones, and the same video on telephone by Lady Gaga, y los mismos videos de YouTube, ¿no? So when I was entonces there, estaba seen, yo ahí y veo estas imágenes. Asked myself, me hice una pregunta. Is it good or bad? ¿Esto es bueno o malo? And it's both. It's good in a way. Y eso es ambos. En cierta manera es bueno. Even in Iran, y aun cuando en Irán to listen, es posible que escuches this, music and a video by a woman, a esta música about women, de una mujer acerca de mujeres. And at the same time, y al mismo tiempo puedes decir es malo there, porque aún ahí kind
of content, es el mismo contenido, es el mismo proyecto, es el mismo tipo de cultura. Second image now. Entonces, la segunda imagen de las que quiero hablar. Estaba en Washington, D.C. And I met a guy y conocí named una persona, Jack Valenti. Jack Valenti. And he's dead now, but ya falleció, pero cuando lo conocí, era una persona muy famosa en los Estados Unidos, movie industry. Dentro de la industria cinematográfica. He was the president of the MPAA. Era presidente del MPAA. Motion Picture Association of America. Motion Picture Association of America. Which is basically the que lobby. Básicamente que es el cuerpo de los estudios, es el representante de los estudios. De los estudios en Hollywood. As you know, the movies are like big market conglomerates. Entonces son conglomerados de un mercado enorme. On the non-profit sector. Entonces él representaba más bien el sector no lucrativo de la industria. Doing lobbying. Haciendo cabildeo in favor of the movie industry. A favor de la industria cinematográfica en Washington. Y su oficina estaba en Washington D.C., very close to K Street, muy cerca de la calle K. K Street is y la calle K es la calle del cabildeo en Washington. When I met him, he was cuando already lo conocí, very, very old, ya era un hombre maduro, 90 years old, something. Alrededor de 90 años. And he was basically, y básicamente, tenía mucho tiempo, platicamos mucho tiempo y tenía una foto muy cerca de su oficina. And the photograph, y la foto básicamente era una foto muy famosa pero muy antigua. And he put his finger like that y lo puso en el dedo. Ah, ¿ves? This is me. Ese soy yo. On the photograph. En la foto. The photograph was en la foto. November 22nd, fue tomada en el 26 de noviembre de 1963. Ya están reconociendo la fecha, ¿no? Fue la fecha en que asesinaron al presidente Kennedy en Dallas. Jack Valenti estaba en el avión el mismo día y la fotografía es básicamente President Johnson, Jack Valenti estaba en el equipo de Lyndon Johnson. En el avión, hand like that, and cuando levanta la mano y tomó el juramento del presidente de los Estados Unidos en el avión y atrás de él estaba el cuerpo de Kennedy. Si les doy todos estos detalles, Jack Valenti, Jack Valenti ese mismo día the special advisor of President se convirtió en asesor especial de Johnson en el 63. And a few years after y that, un poco, he became unos años después de eso, llegó a ser el presidente de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, que sí, básicamente significa que el cabildeo de la industria en Estados Unidos obtuvieron como su presidente este consejero especial de Lyndon Johnson. Which means lo cual significa que la industria cinematográfica no está separada en muchos aspectos del poder, de la Casa Blanca, del Congreso, etc. El día que conocí a Jack Valenti, de hecho fue, ya era una figura famosa. Pero ya no estaba muy activo trabajando el día a día en la operación de la asociación. Su sucesor Dan Glickman. Ha sido Dan Glickman y es el actual presidente. And Dan Glickman, Dan Glickman was, fue a congressman from Kansas. En esa época fue diputado de Kansas. Him also the president of the MPAA. Y antes de ser presidente de Motion Picture Association of America. So Dan Glickman was a congressman from Kansas. Entonces él era un diputado de Kansas. And he became. Y llegó a ser. He was in charge as a congressman of the defense como diputado estuvo el encargado del subcomité a la seguridad y defensa and nacional. He became a minister y llegó a ser of agriculture. Y llegó a ser ministro de la agricultura. So after Dan Valenti was a special advisor of President Johnson.
Glickman. Entonces, Glickman fue ministro de Agricultura en el mandato de Bill Clinton. Entonces, cuando yo lo conocí, estuvimos bromeando, es un tipo muy gracioso. Entonces yo le dije, ¿sabes qué, Dan? Probablemente estás equivocado. No estás en la chamba que deberías de tener. Hay un error en tu posición. Estabas encargado de la agricultura. Y ahora, ¿qué estás haciendo aquí en la industria del cine? Que pues, es otra cultura. Entonces, algo no me cuadra. Esta chamba como que no es para ti. Y Glickman estaba haciendo una entrevista en el radio y tengo y capturé todo eso en cinta, en audio. I'm not wrong. You're wrong, Frederick. Y me dijo, ¿sabes qué? El que está equivocado eres tú, Frederick, because no yo. Porque before I was growing antes, corn, and now I sell it. Why? Because antes, popcorn is the key. Yo antes vendía maíz, pero ahora la vendo yo y el maíz es parte fundamental, so course, de la industria cinematográfica the en Estados Unidos. Entonces kind of el chiste one. es gracioso, time, pero a la vez, you know, I'm not American, I'm no not soy americano, French. Soy francés. You know, the guy who is in charge of corn and quotas of corn, being the guy in y él charge es el encargado del maíz y la cultura, y luego ser la encargado de las películas y la cultura de las películas. The US industry for y tiene algo que ver con la industria de Estados Unidos en cuanto a la cultura. Last images here in Mexico City. Y la última in imagen Mexico, fue en el país, en México. You know, in France we don't do the difference between en, Mexico en, as a country. En Francia no diferenciamos al because país y a la ciudad. City after porque anywhere, no queremos agregar English, la so ciudad. We keep that. Ciudad y es demasiado so inglés. Then we don't know about Mexico, entonces if it's the city realmente or the no sabemos si es el país o la ciudad. So, sin embargo, I was in Mexico, estaba city. En México, en el DF. And I met a y guy conocí named un tipo, James Campos Vázquez. Jaime Campos Vázquez. Very nice guy. Un tipo muy amable, muy agradable. He was from Peru, I think. Creo if que I remember es, si mal no recuerdo era peruano o es peruano. He didn't speak English. No hablaba inglés, very, pero muy simpático. Muy simpático. Elegantísimo as well. Muy elegante también. And the guy told me, you know, y él me dijo, before I was in the secret service. And now, antes de estar en la Secretaría, MPAA for y, ahora, y ahora soy el equivalente al líder del MPAA de México, encargado de luchar the crime, contra el crimen. I mean, the crime was basically downloading music a los crímenes que se refería más bien a la descarga de películas ilegales y música ilegal en el internet. No so del narcotráfico como hay en Monterrey. Entonces, básicamente, este tipo es ahora está a cargo de MPAA fight de la lucha en favor de las películas de Estados Unidos y la industria de la música de Estados Unidos. Está ayudando en la lucha de descargas ilegales. Entonces, básicamente, quería introducir rápidamente estas tres imágenes para mostrarles cómo, primeramente, puede ser un tema muy divertido. En segundo término, es una situación muy extraña que trata de la cultura en general del mundo y la influencia de Estados Unidos, como aún en países distantes como Irán, puedes encontrar el mismo tipo de contenido y productos. Y cómo, aún cuando piensas en películas y videojuegos y música, etc., puede ser un tema neutro a lo mejor,
very linked es, to industry, está muy ligada a la política, a la industria, y para los Estados Unidos está muy ligado al gobierno central de los Estados Unidos. Después de estas tres imágenes, voy a entrar más en materia y les voy a dar rápidamente, tenemos nada más una hora, para darle algunas conclusiones, una hipótesis de mi trabajo. Tengo mi doctorado en este tema y también trato de corregir de este aparato. No sé cómo funciona realmente, pero vamos a ver. Okay, now it's okay. Yeah, creo que está bien. Now it's perfect. Ahora sí, ya está funcionando. Bien. Sorry. So perdón. Entonces, básicamente les voy a dar unas conclusiones, una hipótesis de las investigaciones que estoy haciendo, y desde luego es una especie de sinopsis, y no tengo, so no dispongo del tiempo, entonces es una condensación del tema. Es una síntesis muy rápida de lo que escribo actualmente. Entonces, primeramente, la conclusión clave que quisiera introducir hoy es básicamente los efectos de la globalización en la cultura. Frecuentemente, les daré ejemplos en Irán, frecuentemente pensamos actualmente que la globalización es algo uniforme por todos lados, y en todas partes en el mundo consumimos el mismo producto y sabemos y conocemos las mismas superestrellas y tenemos la misma información. Y es cierto, por una parte, y eso es lo que llamo la cultura mainstream, de corriente abierta. Y en Irán está el mismo tipo de contenido. Pero esta es una cultura muy superficial, es un elemento muy de la cultura, pues. In many other aspects, en muchos otros aspectos, la cultura de la gente en todas partes es de carácter nacional e incluso local. Si hablamos de la música, por ejemplo, of course you have like desde this luego, American, Jay-Z, Lil Wayne, whatever, Jay-Z, Lil Wayne, lo que sea, Eminem, Kenny West, Usher y otros artistas que conocen. Y es cierto que básicamente en el mundo los conoce. Pero cuando ves los números y lo que se escucha aquí en México, por ejemplo, y lo que escuchan los residentes en Brasil, en Colombia y en Argentina, para quedarnos en América Latina, vas a ver que la cultura internacional es una parte muy pequeña de lo que se escucha. Enormemente la música, la industria de la música es muy local. A veces es americana, corporaciones grandes de Estados Unidos, pero aún siendo así, no necesariamente venden música americana. Si van al Japón, por ejemplo, en donde Sony, que es una de las industrias o empresas de música principales, y es muy japonés al mismo tiempo, ellos promueven K-pop y J-pop, que es la música popular de Japón, que es el J-pop. Y a lo mejor no haya diferencia para ti y para mí, pero es totalmente diferente al K-pop, que es la música de Corea del Sur. And then you go to, y luego vas to Taiwan, a Taiwán y tienes otro tipo de música, que es música taiwanesa y hablada en mandarín. Y muchas veces las canciones se traducen al chino, del mandarín al chino y viceversa. And,
In the Arab world, you will have en el mundo árabe some music tienes algo de música Rotana, for example, que está hecho Rotana, DNBC, music operation, otra corporación de música, and they might y be ellos a lo mejor Arabic, serán de libanés o egipcia o de Dubái o Arabia Saudita. And all this music, pero toda esta música will be será, tendrá un matiz, totally different than what you hear, es un, tiene un matiz Mexico. Totalmente diferente a lo que se escucha actualmente aquí en México. So for music, actually, entonces, music actualmente la música es muy local en muchos US aspectos, aun cuando los Estados Unidos es muy potente, muy poderoso. And you probably know that y probablemente saben music industry que la industria de la música básicamente Tiene tres compañías Universal, principales, Universal, and Sony y Warner. EMI was a key one player, EMI, but EMI has been bought y EMI ya fue comprado por Universal Studios. If you look at the origin, si ven la nacionalidad y los orígenes de estos tres estudios, you will see that the verán first que one, el primero fue el más grande, actually, es, de hecho es francés. Universal. Universal, part of Vivendi Group, which is a French group. Parte del grupo Vivendi, que es un grupo francés. The second one, el segundo, the second biggest one is Sony, el segundo Columbia, más grande es and, Sony before, y Columbia Records, y es japonés. So only one, entonces, Warner, uno, the Warner, one que el más pequeño is de los tres, es US, americano. US major studio. So basically, even entonces, though básicamente, aun cuando very la música pareciera orientada hacia los Estados Unidos, uno de los tres, de los principales, es americano. From the US. Now if we go to another sector, ahora, si vamos a otro sector, the books industry. Al libro de la industria de la impresión de libros. Is also, también vemos que with the same kind of big bestseller that you read tiene el mismo bestseller que ves en el mundo, en todas partes del mundo, y frecuentemente vienen de una editora, Random House de Estados Unidos, por ejemplo. But if you go to pero si van a una tienda de libros en México, si vas en Praga o en Tokio, verán que tienen las mismas bestsellers. The Da Vinci Code and all these things that you the know. Da Vinci Code y todo esto que ustedes bookshop, conocen, pero en la tienda de libros, the majority la mayoría de los libros serán Japanese books in Japan, de editoras en Japón, editoras mexicanas en México, editoras francesas en Francia, de Checoslovaquia en Praga, etc. So you have these mainstream entonces tienen los bestsellers de mainstream, pero la enorme parte de la cultura es local. And actually it's the same y de hecho, lo mismo sucede con la televisión. Y sé que estoy en un país de las telenovelas, no vamos a abordar ese tema. En Francia nadie sabe nada de la televisión de México, de las telenovelas y TV Azteca. Para nosotros vemos otro tipo de programas, pero aquí, como ustedes saben, es muy banal decirlo, es muy tiene de mucha influencia, a lo mejor te gusta o no. No voy a abordar la calidad de las telenovelas, pero sí es una cultura clave en este país. Y como ustedes saben, las telenovelas de TV Global en Brasil no son iguales de las telenovelas de aquí. Y también es diferente en Colombia. From Argentina, y en Argentina, por ejemplo, or from Venezuela, o de Venezuela, even though, aun cuando Chavez, there is no, desde Chávez ya no hay telenovelas en Venezuela. And actually they are made y de hecho son hechos ya todos, casi todos en Miami, porque no pueden grabar este tipo de programas en Caracas. Pero básicamente, si ven la televisión en todas partes del mundo, es también muy local. Vas a la China y vas arriba de 3,000 televisores o televisoras y te dan programación exclusivamente china. Pudieran ser en formatos que han sido creados en otra parte, en Estados Unidos o en América Latina, raramente, pero sí se ha dado.
pero es un negocio que es, sigue siendo muy local. We know all of us, we know CNN. Todos mundos conocemos CNN. CNN with the tilde, the Spanish one. Hay una you know CNN also en español. You know some other programs, but in the world, en el mundo, people actually are watching regularly. Poca gente está viendo CNN National. Tienen que ser locales, hablar con de información local y hablar con gente local. Entonces la idea de que todo el mundo vea Desperate Housewife no es correcto, no es cierto. Sí es cierto que todo el mundo en muchos lugares sí puede ver algunos programas que son de los Estados Unidos, pero sigue siendo local, en un sector muy local. Entonces, de hecho, si vemos todos los sectores, veremos que básicamente es local, la cultura local en todas partes. Hay dos excepciones de esta, de lo que estoy diciendo ahorita. La primera excepción es, desde luego, en los videojuegos. On the same, y en el, sector that en el mismo music, sector de la música, watch, si ven look at video games, en los videojuegos, por ejemplo, pueden a ver of video que games muchos de los productores de los juegos de videos no son example, orientados hacia los I'm Estados Unidos. Por ejemplo, los franceses son los número uno en producir videojuegos. Blizzard, somos propietarios de Activision, Blizzard y Ubisoft. And the Japanese are y los japoneses Nintendo, son de los de Nintendo, como ustedes saben. Entonces, aun cuando Estados Unidos tiene un estudio muy grande ahí. But the paradox is that la paradoja es que puedes ser dueño de una empresa, Activision Blizzard, y los alemanes pueden ser dueños de Random House de libros, los japoneses pueden ser dueños de Sony, Columbia y Nintendo, pero no produce necesariamente productos, contenidos japoneses, holandeses, alemanes, chino, japonés. Puede ser del dueño de la empresa, pero no necesariamente van a decidir del contenido de lo que producen. En los años 50, por ejemplo, los académicos pensaban que si eres dueño de los medios de producción, podrás decidir o tener básicamente lo que sería el contenido. Y hoy no funciona así. Puede ser el dueño de una empresa, puede ser el dueño del estudio, la etiqueta principal, y producir únicamente videojuegos de Estados Unidos. Entonces, la industria de los videojuegos es una excepción triste, porque casi en todas partes tiene lo mismo. Hay intentos de otros ejemplos que están tratando de romper esta tendencia, pero en general el mercado principal es Estados Unidos. Y lo que creo que es en un colegio como este, y para México, y para quienes creen en el país y quieren hacer negocio en México, la industria cinematográfica es una excepción, especialmente aquí en el país. La industria cinematográfica actualmente, si ven las taquillas, está orientada hacia los Estados Unidos, definitivamente. En el 2012, el año pasado, 35 billones de dólares. 11 billones fue Estados Unidos y Canadá, y los 24 billones restantes de otros países. Entonces, es un mercado global. En este mercado, nadie puede competir con Estados Unidos, ni siquiera los chinos. Y aun cuando inyectan mucho dinero produciendo y tienen una industria fuerte de cinematografía, ni siquiera la India, que también es muy fuerte.
Y es cierto que si ven el número de gente que van a ver una película, hay más gente yendo películas de la India que de Estados Unidos. Pero eso es por los números. Y cuando ven los números y dónde se hacen los números o dónde vienen, eso es principalmente de la India, algo en África, algo en Estados Unidos. Pero cuando hablas con los la gente a cargo de Reliance en la India, por ejemplo en Mumbai, básicamente son los encargados de la industria cinematográfica ahí, te das cuenta y te sorprende y ves el número en el marco de Estados Unidos. Estamos incrementando la huella que tenemos ahí. Y la taquilla ya es más grande en la India. ¡Wow! ¡Qué bien! Y luego fui a los Estados Unidos de nuevo y vi los números y donde tienes éxito de la India en algún teatro, son algunos cines, es donde tienen una población India. Entonces los residentes, los indios no residentes que viven en Estados Unidos y van a ver Bollywood, pero no tienes ningún niño blanco de Texas o Kansas que van a ver películas de este tipo. Entonces, la única película más bien que es global, blockbuster, de tipo blockbuster, sigue siendo Estados Unidos. Hay otro actor que es la China, que ya comparte el 30% del mercado. Y nuevos multiplexos de dos o tres pantallas en China tienen en forma diaria. En la India es una nueva pantalla por día. Y aun cuando en México tienen cines abriéndose también cada semana. Y hay un programa, y es una industria que se supone que es muy local también, porque todo el mundo quiere que se cuente esta historia. Todo el mundo tiene su historia y todo el mundo puede relatar diferentes cosas. Pero están viendo el mismo tipo de películas hechas en Estados Unidos. Básicamente, en todas partes del mundo, exceptuando la India, donde la taquilla, el 10% nada más del 90% que existe. Y la República Checa, Japón, es más o menos 50-50. Y donde el 50% es Estados Unidos y el otro 50% es local. Y en China, Avatar básicamente ha sido censurado. Y la semana pasada, la nueva película de Tarantino fue prohibida. Y fue el mismo tiempo cuando se estrenó la película en la China. No necesariamente por razones políticas o por el contenido sexual, pero cuando se supone que cuando debe de entrar el cine esté en el mercado, ya se dieron todo el trabajo de la censura con las autoridades. Pero si deciden a último momento prohibirlo o censurarlo, es probablemente debido que fallaron o tienen miedo del éxito que pudiera tener de la película, que ya sería, tienen miedo de que afecte la taquilla en China. Entonces una reacción nacional en contra de la penetración o la entrada de los Estados Unidos en el mercado chino. En este tema, quiero darles el otro tip, a lo mejor. En Francia creamos un impuesto, una especie de impuesto de venta del boleto para ir al cine. En cualquier parte de Francia pagas entre 10 y 12% de impuesto en cada boleto de cine. Sin importar la película, pagas el impuesto. Entonces, conservamos el impuesto y es un sistema medio complicado. Y utilizamos ese impuesto para dárselos a los productores franceses.
as China. This is not censorship. Este no es censura, es una forma muy eficiente de ayudar a tu producción nacional. Y al final, si los niños en Francia van a ver películas estadounidenses, Avatar o Harry Potter, entre más vayan al cine, la misma proporción obtenemos impuestos para el cine francés. ¿Por qué en un país como México? ¿Por qué no crean un sistema que va a ser, a lo mejor no va a ser el 50% del porcentaje de taquilla, a lo mejor no 30 o 40, pero si obtienen el 20 o 25% para la industria mexicana, creo que a lo mejor no va a ser un blockbuster, un bestseller que puedes ver en todo el mundo, pero sí puede ser algo que la gente de México sienta orgullo de tener, para poder tener un porcentaje de la taquilla en México. Es una cuestión de política. Creo que es una cuestión de orgullo e identidad, y también creo que es una cuestión de negocios. Entonces podrían nutrir una red de talentos nuevos, ya sea actores, directores, productores, escritores, etcétera, y a lo mejor poder tener otro tipo de talento que no sea el corriente que están produciendo telenovelas en Televisa. Ahora bien, ¿por qué los Estados Unidos como país puede crear una cultura tan fuerte en todas partes, desde videojuegos, películas, música, televisión, aun cuando, como dije antes, es parte de la cultura global? Quiero darles algunas respuestas rápidas, y sé que conocen algunas de ellas, pero les doy mi hipótesis. Primeramente, les voy a decir que los Estados Unidos es un país, y a lo mejor no sepan este dato, especialmente los franceses no sabrán esto. En Francia es muy... nosotros hacemos el arte y ellos se entretienen. Tenemos un Ministerio de Cultura y ellos tienen negocio y estudios. A lo mejor ganan el segmento del mercado, pero nosotros vamos a ganar por el lado del arte. Desde luego, no funciona así, y de hecho, no ganamos nada ahorita, pero lo creemos, sin embargo. Y creemos básicamente que los Estados Unidos básicamente es Disney y algo de Tarantino, pero es cultura masiva. Y es cierto que ellos tienen mucho éxito en la cultura en masa. Pero quiero decir que no entiendo el modelo de Estados Unidos, de la cultura mainstream. Si fuera el caso, sería difícil de combatir el sistema americano. Pero es mucho más complicado que eso. Yo diría que trabajan en diferentes escalas al mismo tiempo. Utilizan la cultura masiva, pero utilizan el avant-garde y la cultura sofisticada. Si van a festivales de baile nivel 1 intelectual, Boeing en Francia, verán que la coreografía de la compañía para teatro y danza son de los Estados Unidos, pero ellos producen las cosas tipo Disney. Tina Brown to Bill T. Jones. From Bill T. Jones. Trisha Brown, sorry. I was thinking of Charles Bronson. Estaba queriendo no. Martha Graham, y etc. Ellos también tienen una cultura de alta calidad que pueden difundir al mundo.
Y luego también tienen la contracultura la forma innovativa experimental, el tipo de anticultura. Y también tienen muy fuerte la cultura comunitaria. La cultura mexicana es muy, muy fuerte, y en comunidades latinas y Estados Unidos principalmente. Donde vas en el mundo hablando de los árabes o los niños negros, van a ver cómo están directamente conectados, están conectados a la cultura negra de los Estados Unidos. Tienes el mainstream, el cutting edge, el avant-garde, etcétera. Tienes la cultura comunitaria, que también es, por ejemplo, la cultura de la mujer. En todas partes donde vemos derechos de la mujer y derechos de los gays, El modelo es de Estados Unidos para mucha gente, pero si vas al mundo gay en Alemania o en España, ven cómo está orientado hacia la cultura de Estados Unidos, las películas, los actores, los libros, Tony Kushner y todo ese tipo de nombres son orientadas hacia los Estados Unidos en la comunidad de mujeres y de los gays. Y también es la cultura digital, Facebook, YouTube, Facebook, y ustedes lo conocen mejor que yo. Si quieren criticar el modelo de Estados Unidos, frecuentemente utilizan Noam Chomsky, el director Michael Moore, o artículo como Monde Diplomatique, que es de la nación. Esto es el imperialismo real. No la cultura masiva, pero la contracultura, la cultura alta y la cultura local o comunitaria. Y cuando criticas el modelo, los utilizas también. Entonces, mi idea es que es más complicado luchar contra un modelo que funciona a muchas escalas que la cultura masiva. Entonces, esta es la primera razón que existen por la existencia de las diferentes escalas. En los Estados Unidos hay una industria fuerte y es una industria que no conocemos siempre a profundidad. Antes pensábamos que la industria de los estudios, por ejemplo, o la industria de la música, como una cultura masiva, con grandes fábricas que básicamente ayudan a los artistas a ser creativos su contenido, su producto. Y antes era así. Al principio, Hollywood, en el tiempo de la era de oro de Hollywood, tenías grandes estudios que podían crear el producto. Todo mundo era el empleado del estudio. Todo mundo trabajaba para la misma empresa, trabajando, haciendo el mismo tipo de películas musicales, con el mismo tipo de contrato. Y era la era de oro de Hollywood. Hoy no funciona así. Hoy el estudio no existe como un producto de la cultura. Son básicamente son bancos, y los bancos están trabajando con estudios independientes. Algunos que arrancan y muchos de ellos trabajan en conjunción para crear. La persona que trabaja, la persona que está trabajando, que no es empleado tiempo completo todo el año, trabaja más bien en proyectos, contratos basados en muy específicos. WFH es el nombre del tipo de contrato. Tienen, y esto básicamente haces un solo proyecto a la vez y luego vas para otra compañía de música, otro grupo, otro estudio. Entonces, el producto y fábricas, y ahora estamos corporaciones independientes que trabajan para los estudios y crean paso a paso, no solamente como el contenido como producto, pero básicamente como un flujo, un formato y un servicio.
And y the key point el punto clave aquí es cómo desde la película, la música, el libro y los videojuegos tienes esta interacción entre el estudio grande y el pequeño y el independiente. Cómo el independiente es parte del sistema. Cómo tienes que ser ambos, parte de ambos para ser creativos. Para crear un contenido cultural. Es muy importante decir esto porque no entiendes la creatividad, no entiendes la innovación, la investigación y desarrollo si no ven esta articulación entre los estudios y la universidad o la organización independiente y los que arrancan, los startups. Les daré un ejemplo. Hace pocos años un periódico francés escribió una historia de Jim Jarmusch, la película, creo, Broken Flower, en ese momento, y era cinco periódicos. Ustedes son los independientes, son los buenos, trabajan contra el sistema, en contra de los estudios, y gracias a ustedes pueden producir una película independiente y una cultura independiente en los Estados Unidos. Y era un tipo muy agradable, estaba hablando del tipo de película que estaba haciendo, etcétera. Después del artículo de 5, había un solo renglón. Ellos van a abrir en el cine aquí hace 5, 6, 7 años y la película va a ser a color, X tanto número de minutos. Y era enfocado, es 100% de la industria de los estudios. Parte de Universal. Entonces, este tipo de película independiente, y Jim Jarmusch me gusta mucho cómo trabaja, tiene un sabor independiente. Y fue producido por un estudio 100% de Hollywood. Entonces, es una forma mucho más complicada de pensar en la industria. Ahora bien, actualmente voy a salirme de Estados Unidos para regresar a la situación global y básicamente hablar concretamente de México. Como ustedes saben, y no soy el primero que hablo de esto, en los países emergentes, miles de artículos de libros en los países de los países emergentes, pero creo que olvidamos un punto de países emergentes. No nada más son países que emergen de los demográficos o la economía, o no nada más la industria nueva o países nuevos industriales que tienen capacidad de ser fuertes en la economía global. También se trata de producir una cultura que produzcan digitalización y medios y valores. Entonces, cuando ven el mapa de los países emergentes, ven que paso a paso existen más y más con su cultura, con su digitalización y también con sus valores. Y para mí, los países emergentes, y no digo eso porque estoy enfrente de ustedes, no nada más son los ladrillos. Estos son importantes, pero también, como saben, son muy diferentes entre la India y la China y Rusia. No es lo mismo, no es la misma historia. Pero para mí hay países como culturas de Indonesia, México, Colombia, Chile, Turquía, probablemente Vietnam y quizá Nigeria, Egipto, dependiendo de la situación particular. Y también Irán, donde tienen la demográfica y tienen la economía muy fuerte aun cuando no tienen la cultura. Entonces, cuando vemos esto, vemos los países emergentes, vemos que existen paso a paso más con su cultura y también con sus portales de internet y el internet, etc. Al Jazeera, en el mundo árabe,
tienes en Rotana NBC, un grupo LBC es de mucha influencia y muchos otros que juegan un rol importante, Al Arabia o NBC One, que están más y más teniendo más y más influencia en el mundo árabe. Y si ven la televisión, por ejemplo, hay una evolución muy, muy especial recientemente ligada a la revolución árabe, que es más localizada localmente de estos grupos grandes. Hasta hace 2 o 3 años teníamos una forma clave para comunicarte con el mundo árabe, pero gracias al marketing y la publicidad era muy regionalista y tenías que trabajar con todos los países. Si Al Jazeera, por ejemplo, NBC, era importante que estuvieras presente y activo en todos los países árabes. Recientemente hemos visto que ellos crean canales locales, por ejemplo, Al Jazeera, estaciones nuevas de Al Jazeera que están hablando diferentes dialectos árabes o francés y quieren ir a Irán, quieren hablar farsi o otras áreas, o un grupo como NBC que está creando un nuevo NBC en Egipto. Entonces, antes de hablar un mercado en el mundo árabe, ahora tienes básicamente 5, Marruecos, Tunisia, Al Jazeera como elemento clave, Egipto en sí, que también es un mercado principal con anuncios y mucho dinero que se puede lograr ahí, y luego tienes la región del Golfo, que es un mercado diferente, y luego Líbano, Siria, y ahora no funciona tan bien, y el mercado libanés. Entonces, en tener un mundo grande para el mundo árabe, ahora ya existen 5, y podemos pensar que en algunos años, a lo mejor 10, que es mucho más y más local. Y todos estos países son grupos grandes que son tan importantes para el mundo árabe que los grupos anteriores, que eran globales. Si toman un show de CBC, que es un canal típico en Egipto, que se transmite todos los viernes, hay 20 millones de personas viéndolo. En YouTube es alrededor de 1 millón viendo el video una vez a la semana, pero nada más es Egipto. Pero se convierte en un mercado muy importante y es una nueva forma de pensar y la forma de pensar de países emergentes en los medios con la calidad de su contenido y la forma en que pueden llegar a ser más fuertes. Pueden tomar muchos más ejemplos. Reliance, que es juega un papel clave en la India, para películas de Bollywood, y Reliance recientemente compró una parte de DreamWorks, que es un estudio de Spielberg, Katzenberg y Geffen, y también compraron 10 estudios independientes. Y otro grupo indio, Sahara, llegó casi a comprar el MGM y United Artists, y a la hora de la hora no lo compraron, pero casi lo compran. Entonces pueden imaginar cómo es posible que MGM casi que lo compre un estudio en la India, el león famoso de MGM, en la apertura de cualquier película de Metro Golden Mayer. Y pudo haber sido un estudio y un ícono de la India. Y ahora podemos agregar muchos aspectos, televisión global, Televisa, Univision, Telemundo, en Estados Unidos, desde luego, Telecoms, Luis Carlos Slim, con Carlos Slim, CTV en China, como dije antes, el productor SMG en K-pop, etcétera, etcétera. Entonces sí creo, puedo equivocarme, pero creo, o a lo mejor
you know, watching, puedo estar viendo, enfocándome demasiado en países emergentes, pero creo que paso a paso, en cuanto a la cultura y la digitalización y la cultura de países emergentes van a jugar un papel importante. Y es tu trabajo y tu futuro, porque estamos en un país en donde toda la expectativa son posibles, porque toda la emergencia de los países, por la demográfica, por la economía, es muy importante creer en este futuro. Y voy a terminar, dejar la sesión de preguntas en cuanto al internet, y sí creo que voy a ser más optimista en el del lado del internet. Creemos que la internet, y antes pensábamos como Estados Unidos, para mucha gente era es Facebook, Google y Twitter, y Yahoo, y etcétera, etcétera, Wikipedia, Amazon. Y es cierto que juegan un papel clave. Si ven, por ejemplo, Google Map, nadie tiene la capacidad para tener tanta fuerza como Google Map, gracias al trabajo que han hecho durante años construyendo un mapa de alta calidad. Y saben lo que sucedió con el iPhone 5 cuando quisieran hacer otro tipo de mapa que no funcionó y tuvieron que regresar a Google Maps. Entonces, juegan un rol clave. Y no estoy de acuerdo con los académicos en Francia que siempre están hablando del fin de Estados Unidos, del decremento de Estados Unidos, el fin de Estados Unidos. El fin del modelo americano. Yo no creo en esto. Creo que en la cultura y el internet, y siempre jugarán un papel clave durante muchos años, pero no van a estar solos. Tendrán muchos otros jugadores. El internet no nada más es francés, mexicano, americano, pero tiene un contenido mucho más alto, con muchos actores. Recientemente estuve con la gente de Baidu, que es casi Google en China, y lo clonaron, como lo han hecho para Twitter y Facebook, y lo clonan de Estados Unidos y crean el propio sin pagar el copyright. Pero los mexicanos lo conocen porque en México también sucede, y en muchos países aquí, en China, recrean este tipo de clon, y básicamente construyeron un internet muy fuerte, que es como un internet local con sus propias fronteras, y tratan de evitar una penetración. Esto es bueno y más o menos no tan bueno, dependiendo del punto de vista. Y podemos discutir esto, pero el punto clave, que estaba con Baidu y les pregunté, ¿quieren permanecer en China o quieren ir al extranjero? Inmediatamente, no, vamos a estar en el extranjero porque nosotros tenemos tanto éxito que en China que sabemos cómo hacerlo. Y es cierto, y tienen cientos de millones de personas utilizando básicamente Baidu todas las semanas. Entonces le dije, bueno, sí, ya sé, vas a ir a Venezuela, Irán, Siria, y a lo mejor a Cuba. No, vamos a Indonesia, Brasil, México, a la India, y básicamente a los ladrillos y a los países emergentes. Entonces, con Baidu, que es un portal muy censurado, a lo mejor no van a utilizar la censura de la misma forma, porque en México, en Brasil no funciona la censura. Pero a ellos no les importa la censura. Lo que sí les interesa es básicamente crear una alternativa a Google y hacer dinero. Y esto es lo que están tratando de planear. No estoy seguro si lo van a lograr, pero si no ganan ellos, alguien más lo va a hacer, porque sí creo que el internet va a ser
más y más ligado a otros países y que no nada más va a estar en Estados Unidos. Y la conversación que tenemos en el internet no es una conversación de Estados Unidos, como lo dije anteriormente, para la otra parte de la cultura que les trato de dar. Para finalizar rápidamente, voy a decir que estamos entrando a un mundo que es, de hecho, es banal decirlo, muy impredecible, y no sabemos exactamente, porque estamos en medio de una revolución sin saber qué va a acontecer o qué estará disponible de lo que teníamos antes en el pasado. Y en todas partes, en Europa, aquí, aún en los Estados Unidos, en la India, China y en otros muchos países, hay mucha gente que está, tienen miedo de la globalización y tienen miedo de la digitalización, y sí creen que van a perder su cultura y piensan que gracias al internet van a perder su idioma. Van a perder y tendrán que hablar el inglés y verán el contenido de Estados Unidos. Tienen miedo y, como decimos en francés, que es más pequeño. Quieren estar juntos, quieren ser más nacionales, no quieren ser globales, globalizados, no quieren estar afuera de sus fronteras y así sucesivamente. Yo creo que va a suceder lo contrario. Creo que la globalización, y trato de darles un sentido de lo que digo, creo que la globalización no es un proceso de uniformidad debido a la cultura y los medios y el internet. Creo que el contenido de la cultura y actual es muy nacional y regional y local. Creo que en esta lucha, ustedes como mexicanos, nosotros como franceses, podemos ser parte de esta historia, y la globalización es algo que nos va a ayudar a ser más fuertes. Entonces, entiendo la gente que tiene miedo. Entiendo que puedas pensar en un momento dado que estás perdiendo algo de identidad, pero sí creo que no es algo que está sucediendo. Y más que eso, creo que depende de nosotros, de ustedes. Y ustedes tienen la oportunidad de estar del lado bueno de la historia. Como francés, como europeos, estamos pensando frecuentemente como la declinación en las democracias y la cultura que va en declive. Como dije anteriormente, durante mucho tiempo los franceses pensábamos que era la cultura para el mundo y estábamos en todas partes en el mundo. Y se me hace que esto ya no es cierto actualmente. Pero ustedes están del lado correcto de la historia, porque si tienen de los demográficos que hay en México, y cuando tienen esta economía y estas posibilidades para ser parte de la historia del mundo, saben, y probablemente mejor que nosotros, que pueden ser optimistas. Cuando hablan con cualquier CEO o presidente de una corporación en Europa de la digitalización, la persona se te queda viendo, y generalmente tienen 65 años, está muy pesimista y está muy cansado, y te ve con cara de miedo y te dice: tenemos que proteger la cultura del pasado. Cuando ustedes están aquí y hablan con un CEO de una corporación, lo he hecho en muchos países, en muchas ciudades aquí, en más de 5 o 6 viajes, tienes una persona que frecuentemente es más 30, 40 que 50 que 65. Tiene los ojos bien abiertos y te dice bienvenido. Es un optimista y piensa y está muy entusiasta que va a poder construir la cultura del futuro. Entonces, desde Mumbai a México, Dubai a Shanghai, he visto cómo uno puede jugar un rol en esta batalla, y me da gusto estar aquí para poder
ver lo que está sucediendo en este país en cuanto a la cultura, el internet y los valores, porque pienso que es parte de la respuesta y parte del futuro. Muchas gracias. We have the time for some questions, I think. Hay tiempo para algunas preguntas, creo. Más de una pregunta, un comentario. Music, for example, dices que la música, la industria de la música es más local que una cultura masiva. Pero, por ejemplo, leí hace algunas semanas una investigación en la Universidad de Richmond que decía que, por ejemplo, que las etiquetas de disqueras que graban hip hop, el 90% era, los dueños eran americanos blancos, y entre el 70% de los oyentes eran blancos. Aun cuando la música es local, no refleja la cultura americana o la apropiación de la cultura de los blancos o los grupos dominantes. Eso era mi comentario. Quiero saber si no es el grupo dominante o mainstream que refleja esta cultura. Sí, básicamente, quiero decir, traté de mostrar en mi presentación que las cosas están complicadas y no hay una sola respuesta a situaciones complejas. Estoy de acuerdo contigo en un sentido, y por qué enfoqué tanto en el poder de la industria. Sí creo que por muchas razones, el dinero, tiempo, experiencia, calidad profesional, los Estados Unidos tiene mucho poder, especialmente en un país como tales como México, por la cercanía, para poder imponer esta cultura. Y es por esto que, aun cuando no soy anti-Estados Unidos, sí creo que tenemos que organizar y proteger la cultura. Y es por eso que te doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotros en Francia peleamos mucho con los mexicanos, los canadienses y los indios en favor de la diversidad cultural en la UNESCO, en WTO, de la importancia de proteger la diversidad de cultura. Estando en Corea del Sur, el Estados Unidos destruye cuando puede cualquier cosa para proteger películas locales. En Estados Unidos, Corea, por eso empecé con el MPAA. ¿Cómo Estados Unidos ha organizado una red muy fuerte con el Congreso, con el MPAA y las embajadas y otras herramientas para evitar cualquier protección local de la cultura local? Entonces, básicamente, ellos quieren destruir la cultura, la diversidad de la cultura en todo el mundo para proteger su propia industria. Pero si vemos cómo tratan la diversidad de la cultura, y como mexicanos saben, conocen esto mejor que yo, de una forma diferente aceptan la diversidad. Entonces hay una paradoja, básicamente, que nosotros, quiero decir, los de la India, Canadá, Francia, protegemos la diversidad cultural fuera de nuestros países, pero no necesariamente la protegemos aquí en nuestras casas. En Francia no nos importa, la cultura árabe. Realmente, pero es muy, porque el 40% de la población es árabe de origen y no confiamos en ellos, no les ayudamos. Los aborígenes también en Canadá tratan de proteger la diversidad cultural,
pero no les interesa la propia, y no me voy a meter en la China, y quieren proteger la diversidad. ¿Y qué me dicen de las minorías en las diferentes regiones? Y se meten en problemas. Entonces, hay esta contradicción en cuanto a la protección de la protección de diversidad de culturas. Fuera de nuestros países, ellos están en contra de la diversidad fuera de su casa, pero sí están a favor en su casa. Y también esto es parte de su éxito. Aun cuando el dueño de la etiqueta de hip hop sea blanco, también puede ser negro. Hello. My question is not mi pregunta really about es, no es realmente de la conferencia, más bien es del libro. ¿Cómo es que llegas a conocer tanta gente? Jack Valenti, el tipo de Hollywood. ¿Cómo es que puedes llegar a conocer a estas personas? Soy un periodista, es mi trabajo. Entonces, básicamente, le llamo por teléfono. No quiero. Es una buena pregunta en el sentido. Dos cosas. Hay países donde es muy fácil. Aquí en México, cuando quieres hablar o conocer a alguien, tienes que mandar un correo de lo que estás haciendo, quién eres, pero la gente te ve rápidamente. El lunes o martes pedí hablar con el consejero para programación de digitalización, y hoy en la mañana solicité hablar con ella, me contestó, y aquí es muy fácil, en la India es muy fácil, y cuando llegué ahí para mi libro, a lo mejor tenía una reunión y dos números de teléfonos, porque nadie me contestó mi correo, nadie podía decir quién era, y no había quien, entonces tenía mucho miedo porque no tenía contactos. Entonces, muchas veces no tienes una entrevista establecida, y la primera, la mujer no estaba ahí, llegó dos horas después y dijo, ok, claro, quiero verte. Entonces nos sentamos, entonces me dio otros números y dijeron, sí, vente. Entonces es un país donde no haces citas anteriores, pero te dicen, ¿sabes qué? Vente a la fiesta, nos vemos en el Marriott a la una, y al fin de la semana ves a 60 personas. Entonces, Estados Unidos, China y Japón, si en Japón no lo haces, tres semanas antes no consigues nada. En los Estados Unidos tienes public relations, la gente de public relations, hacen todo menos relaciones públicas. Cuando les pides una entrevista, su chamba es no darte una entrevista. Entonces tienes que trabajar en una forma casi furtiva. Entonces yo vivía en Estados Unidos, entonces es fácil. Llegas a LA y la gente no te quiere ver. Entonces vas y vienes, y después de cinco veces dices, ¿sabes qué? Voy a ver a este tipo y me está poniendo mucho gorro y voy a aceptar. Y en China, por ejemplo, en China tienes que ir a través de la embajada, porque si no es a través de la embajada, no confían en ti, y si dices que eres periodista, no te contestan. Pero al final del día sí funciona. En Estados Unidos tienes que ser persistente, y en China tienes que ser paciente. ¿Qué piensas de la responsabilidad moral de los estudios? Si tú crees que si se preguntan, estamos mostrando o corrompiendo con nuestras telenovelas, etcétera. ¿Sabes? Entiendo tu pregunta, pero estaba segura que Televisa, que Carlos Slim eran y Televisa en algún momento
sería parte de la ecuación aquí. Primeramente no quiero juzgar porque no conozco los específicos, no los conozco tan bien, pero sí creo que tienes razón. Tienes razón en un sentido diferente. Primeramente, hay una responsabilidad del de los estudios, de la televisión, para la empresa de las empresas de video y videojuegos y música, para que sea más igualdad, justicia, más diversidad. Pero al mismo tiempo, pueden estar en contra de Televisa diciendo, tienen mucho poder, no nos dan lo que queremos. Tenemos el mismo problema en Francia con la televisión, pero tienes el gobierno. El rol del gobierno es crear competencia. No tienes que atacar a Carlos Slim. Eres rico y la gente no hay internet. Pero es el rol del gobierno y de decir, nosotos vamos a crear la competencia. El pluralismo es clave. No puedes estar en un país como este que toma todo lo malo de Estados Unidos, todos los McDonald's, y no toman la regla básica de la competencia, que también es muy clara en el sistema americano. Entonces, necesitas tener ambos. Entonces, la responsabilidad no es Televisa o TV Azteca o lo que sea, o TV Globo. Es responsabilidad del gobierno de crear un buen número de actores y promover la competencia y la regulación, la reglamentación, como por ejemplo el impuesto en las películas, y puedes cambiar el país. Entonces creo que también es cuestión de ¿por qué el internet es tan caro en México? ¿Y por qué es tan malo? Y aun cuando le compré una tarjeta para mi teléfono para tener un número mexicano, se me hace que es más caro que cualquier otro país donde he estado en el mundo. Donde sea, utilizas la misma tarjeta, y digo una tarjeta que es bien barato. Y aquí es negocio, es problema del gobierno que no creó la oportunidad para que se abriera la competencia. Entonces creo que están trabajando en eso, están en el proceso de cambiar un poquito en la ley de comunicación. Creo que se va a tomar algo de tiempo. Tú eres joven, tienes el futuro delante de ti, entonces trabaja y los demás estudiantes pueden cambiar el sistema. No nada más decir que es malo, hagan algo al respecto. Thank you very much, Frederick. Merci à tous. Thank you. Gracias a todos. Muchas gracias.